cabe en la palma de mi mano. Y bien amigos, aquí tengo en la mano esta interfaz de audio UM2, referencia Euphoria de la marca Behringer. Es una interfaz de audio low-cost y veamos más o menos todo lo que concierne con el review y sus aplicaciones. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Viene preamplificado, incluso tiene alimentación fantasma. Si van a utilizar un micrófono de condensador, lo puede conectar desde luego para hacer todo lo que concierne con grabación de audio. Acepta las dos entradas XLR o plug. Claro. Y en ese sentido, para configurarlo a su sistema de meeting, ya sea Zoom, Teams, Google Meet, etcétera, etcétera, convierte toda esa información analógica a digital o a ceros y unos. Claro, claro. Veamos. A continuación procedemos a conectar los elementos, en primera instancia este PC con Windows 7, el cuerpo de la interfaz, los micrófonos, en este caso el micrófono un SM58, un mini componente, pueden utilizar un equipo de sonido, procedemos con el cable de datos, el cable USB 2.0, lo conectamos a nuestro PC. Por otra parte, conectamos el micrófono a nuestra interfaz y el siguiente paso, conectar el cable 2-1. Utilice un cable RCA 2-1, puesto que el componente tiene entrada mini plug. Pueden acudir, hay equipos de sonido que tienen el conector auxiliar por RCA, no importa, también lo conectamos y procedemos a la configuración de nuestro setup, ¿ok? De nuestro setup doméstico. Primero que todo, conectamos nuestra interfaz a través del cable USB 2.0, lo conectamos a nuestra PC como se evidencia y lo debe que reconocer puesto que es un dispositivo plug and play. Yo speak English very good, vamos. Vamos desde nuestro panel de control, ya sea en Windows 10 o Windows 7, panel de control, hacemos clic donde dice hardware y sonido, luego en el icono del sonido, y se abre esta subventana. Ahí se plasma las tarjetas instaladas en nuestro equipo. Normalmente dice High Definition Audio, que es la tarjeta principal del equipo, y altavoces USB Audio Codec. Hacemos clic en donde dice establecer como dispositivo predeterminado. Hacemos clic ahí. Cerramos, le subimos el volumen a nuestro equipo de sonido, a nuestro mini componente. Ya lo saben. Abremos de nuevo la ventana de panel de control, hardware y sonido, sonido, hacemos clic en probar, ahí no, ya no suena, pero ahora hacemos clic otra vez en probar y suena el testigo. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Otra vez, pruebo, ya suena en los altavoces de nuestro equipo de sonido. El siguiente paso es abrir nuestro Audacity, que es el programa con que hacemos las pruebas. Ante esto lo configuramos, antes de grabar. Hay versiones que lo reconoce automáticamente. Les recomiendo, donde dice dispositivos de entrada, seleccionamos USB Audio Codec y dispositivo de salida también USB Audio Codec. Hacemos la demostración. Sí, probando sonido. Sí, 1, 2, sí. 1, 2, sí, esta es una prueba de sonido. Sonido, sí, esta es una prueba de sonido, sonido. Este es el micrófono SM58 registrado, captado desde esta interfaz Behringer para que lo tengan en cuenta. Uno, sí, probando. Probando, mi amor, por ti. Sí, probándome tu lealtad. Este es el micrófono, la información captada desde nuestra interfaz Behringer. You fui. Audacity capta la información, en este caso generada por nuestro micrófono, el SM58, conectado a su vez a esta interfaz Behringer, para que lo tengan en cuenta. Otro de los usos de esta interfaz como sistema de meeting, para configurarlo, simplemente entramos un ejemplo con nuestra cuenta de Zoom, entrar audio por computadora, luego en la parte inferior izquierda está el icono de unos audífonos, hacemos clic donde dice micrófono y elegimos el dispositivo 2 USB Audio Codec, del mismo modo el altavoz USB Audio Codec, le subimos el volumen y debe que registrar nuestra voz. Para los que manejan cuenta de Microsoft Teams, ingresamos al link, ya sea desde el link que nos provee para la reunión o nos conectamos con nuestro usuario. Entramos a la plataforma y luego hacemos clic en reunirse en ahora.
Elegimos nuestro nombre, en ese caso elegí John Chivatá. ¿Eres tú? Y dice, pues soy yo. Iniciar reunión. Damos en permitir a utilizar el micrófono y la cámara. Damos clic en permitir y listo. El siguiente paso es configurar los dispositivos. En el icono de la tuerquita elegimos donde dice dispositivos de audio, automáticamente lo reconoce. De lo contrario, elegimos altavoces 2 USB audio codec del mismo modo que el micrófono. 2 USB audio codec y listo. Descartamos esto. Hacemos clic en unirse ahora y listo. Está conectando a nuestra reunión a través del sistema Teams. Algo similar en Google Meet. Hacemos clic en iniciar nueva reunión, la parte inferior donde dice configuración y elegimos nuestros dispositivos, en ese sentido el micrófono, USB audio codec, similar donde dice altavoces, USB audio codec, y esa es una de las ventajas en utilizar este dispositivo de audio. Te explicas fenomenal. Y por último, pero no menos importante, vamos a unir, o mejor, vamos a conectar esta interfaz de audio a esta consola. Eso es muy complicado. Lo que vamos a hacer es conectar nuestra interfaz por el cable, por medio del cable USB 2.0, lo conectamos a esta interfaz. A cuanto a calidad de audio o de grabación, este lo supera con creces a este dispositivo. Sí. Seguro. Pero esta interfaz no tiene la misma funcionalidad de este mixer. Y de hecho lo vamos a conectar. La mayoría de las consolas tienen un conector que dice REC. Claro, claro. Que es de salida y de mezcla completa. Lo pueden utilizar o pueden conectar a través de un conector de auxiliar. Este cable que es un cable plug a XLR macho o de plug a plug. A ver cómo te explico. He utilizado este cable 2:1 de RCA a mini plug, pero ¿qué hago? Pues ya lo saben, con ese convertidor de mini plug o de mini jack a jack, lo conectamos y a su vez lo vamos a configurar a nuestro encoder boot o compatible para nuestra radio virtual. ¡Veamos! Y bien, esta mixer está en modo live, lo dejamos en modo PC, no importa. Abrimos nuestro radio voz. Cualquier canción, le subimos aquí el volumen para no tener problemas con nuestro equipo. Vamos a nuestro panel de control. En nuestra tarjeta de audio lo dejamos como dispositivo predeterminado y listo. Abrimos nuestro panel de control, ya sea de Zeno Radio o de Listen to My Radio. Lo abrimos. Esto es con el fin de activarlo. Lo dejamos en modo on. Encendemos nuestro servidor. Abrimos nuestro programa boot. Antes de dar aquí clic donde dice play, vamos a settings. En la pestaña de audio, ahí se abre la subventana, ¿cierto? Audio device. Y seleccionamos donde dice micrófono USB audio codec. Lo seleccionamos. Registrando es porque aquí el volumen está bajito. Le subimos el volumen, lo subimos a nuestro fader o perilla. Ahí ya está registrando. Lo conectamos y listo. Ingresamos a nuestra página web donde tengamos el link para escuchar nuestro audio que emitamos. ¿De qué me habla, Diego? Ya está marcando clip, le bajamos un poquitico. Espero que esta canción no me genere algún tipo de copyright. Una cumbia sonidera que se llama La Changa, de Ramón Rojo Villa de México. Es una música convencional, podemos ensayar con cualquier tipo de música o de canciones. Sí. Esto quiere decir que esto funciona para nuestra radio virtual. Esperamos que les haya gustado el video. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Y bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video. Los invito para que den like, compartan este video, se suscriban. Y lógico, para que estén conectados en @alairejohn. Síguelo en redes sociales @alairejohn. Aire.